friends, welcome back to my channel. In this video, I'll share with you guys another 4 different scenarios for Dollar General using your $2 and a purchase of 10 digital coupon that is only valid till tomorrow. And actually, this video was requested from some of you guys that wanted me to do scenarios with Huggies diapers included. So yeah, let's get started here. In the first scenario, you're going to be getting the Nivea cream 2.6 ounce price at $2.50 for this. There is an insert coupon on your Revlon April 8th, $2.01. You're also going to be getting the Huggies diapers. They are priced at $7.50 for this. We have a $2 digital coupon. The total for this scenario is going to be $10. So after you scan all your products, put your phone number on the keypad for your tickets to come out. This including your 2 of 10. Your total should come down to $8 minus $2 in digital coupon. Your total should come down to $6. At the end, you're going to give them your $2 manufacturer coupon for the Nivea. Your total should be $4 plus tax, or only $2 each product, which is not bad at all for $2 for those Huggies diapers. Here in the next deal, you're going to be getting the Huggies diapers priced $7.50. You're going to use a $2 digital coupon. You're going to get 2 of the Carpenter Water Babies sunscreen. This is the 3 ounce price at $3.50. For this, there are 2 different digital coupons. One is $4.02 and the other one is buy one get one 50% off. The total for this scenario is going to be $14.50. After they scan all your products, put your phone number on the keypad for your tickets to come out. That's including your 2 of 10. Your total should come down to $12.50 minus $7.75 in digital coupon. Your total out of pocket should be only $4.75 or $1.58 each product, which is not bad at all either for this Huggies diapers. In the next scenario, and actually I did this today myself, but I didn't buy the fireworks. I bought the game detergent and the game fiber softener. It depends what you guys need. So you're gonna get that game fireworks price at $3.95. we have a $2 digital coupon. You're gonna get it the game dryer sheets price at $3.95. we have a $2 digital coupon. You're gonna get the Mr. Clean price at $2.50. we have a $1 digital coupon. The total for this scenario is gonna be $10.10. After you scan all your products, put your phone number on the keypad for your tickets to come off. That's including your 2 of 10. Your total should come down to $8.10 minus $5 in digital coupons. Your total out of pocket should be $3.10 plus $1 or $1.01 each product. Forgot to mention, I did add one of the Dial body wash. So if you guys want to add it, that should be free. Here in the next scenario, you're going to be getting the Gillette razor. This price is $6.25 for this. If you guys have this exclusive digital coupon, that some of us only got it. I got it only on one of my accounts. So you're going to get also the gain detergent price at $3.95 for this. We have a $2 digital coupon. The total for this scenario should be $10.20. After the scan of your products, put your phone number on the keypad for your digital circle models, including your 2 of 10. Your total should come down to $8.20 minus $7 in digital coupon. Your total should be only $1.20 or only $0.60 each product. So yeah guys, that's it for this video. I just wanted to share with you guys a couple more scenarios for Dollar General. Thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les quiero compartir otros 4 diferentes escenarios para la tienda Dollar General usando su cupón digital que tiene en su aplicación de $2 en la compra en 10, y este es válido solamente hasta mañana, que es abril 20. Y este video fue requerido por algunas de ustedes que quisieron que les hiciera escenarios con los, incluyendo los Pampers Huggies. Así que en el primer escenario va a comprar la crema de Nivea, está a $2.50. para este yo no recibí ese cupón, pero si usted lo tiene, está en su Red Plum de abril 8 de $2 en una. También va a comprar los Pampers Huggies, están a $7.50. para esta tenemos un cupón digital de $2. Su total de este escenario va a ser $10. Después de que la cajera
Escanee todos sus productos, ponga su número de teléfono para que sus cupones digitales se descuenten, incluyendo su cupón de $2 en la compra en 10, su total va a bajar a $8, menos $2 de cupón digital, su total le va a bajar a $6, al último le va a dar la cajera sus cupones del fabricante que va a ser los $2 por la crema Nivea, su total a pagar le va a quedar solamente a $4 por su compra o solamente $2 cada producto, que no está nada mal, $2 por esos Pampers Huggies. En el siguiente escenario, también va a comprar los Pampers Huggies a $7.50. Tenemos un cupón digital de $2. Aquí va a cambiar la crema Nivea por la crema de protección solar de bebés. Esta es la Carpenter One. Esta es la de 3 onzas. Está a $3.50. Así que va a comprar dos de ellas. Va a usar dos diferentes cupones digitales que tenemos disponibles en la aplicación. Uno es de $4 en dos y el otro es de compra uno, recibe el otro a 50 de descuento. El total de este escenario va a ser $14.50. Después de que la cajera escanee todos sus productos, ponga su número de teléfono para que sus cupones digitales se descuenten, incluyendo el de 2 en 10. Su total va a bajar a $12.50 menos $7.75 de cupones digitales. Su total a pagar le va a quedar solamente a $4.75 o $1.58 cada producto. En el siguiente escenario, este escenario yo lo hice hoy, pero cambié el Fireworks por el jabón detergente y las toallitas de la secadora por el suavizador de ropa. También incluí un Dial Body Wash que se les sale gratis. Ese es está a $1. Tenemos un cupón digital de $1. Para estos productos tenemos un cupón digital de $2 para el Fireworks, para las toallitas también $2 y para el Mr. Clean que está a $2.15 también tenemos un cupón digital de $1. El total de este escenario va a ser $10.10 menos $2 en la compra en 10. Su total va a bajar a $8.10 menos $5 de cupones digitales. Su total le va a quedar a solamente $3.10 o $1.01 cada producto. Así que no se les olvide añadir el Dial Body Wash para que les salga gratis. En el último escenario, esto es si usted tiene ese cupón digital, que esto fue un cupón digital exclusivo para solamente algunas de nosotras. Yo en lo personal lo recibí solamente en una cuenta, que es de $5 en la compra en un producto de Chile. Este va a comprar este, si es que lo tiene, a $6.25. va a usar ese cupón de $5 en uno. También va a comprar el jabón detergente a $3.95. tenemos un cupón digital de $2. El total de este escenario va a ser $10.20. Después de que la cajera escanee todos sus productos, ponga su número de teléfono para que sus cupones digitales se descuenten, incluyendo el de 2 en 10. Su total va a bajar a $8.20 menos $7 de cupones digitales. Su total a pagar le va a quedar solamente $1.20, solamente 60 centavos cada producto. Y así que eso es todo por este video. Solamente les quise compartir estos 4 escenarios, ya que alguna de ustedes me requirió este video y la quise complacer. Así que eso es todo por este video. Gracias por verlos. Veré en mi próximo video. Adiós.